En primer lugar, suscríbase a mi canal para recibir actualizaciones meteorológicas diarias. Esto es gratis, puede darle me gusta y suscribirse para recibir actualizaciones meteorológicas diarias. Gracias. Hoy el sábado 26 de noviembre de 2022, una profunda baja en el nivel superior sobre Texas se moverá hacia el noreste la costa noreste para el lunes. La circulación alrededor del bajo nivel superior ayudará a fluir la humedad del oeste del Golfo de México, produciendo lluvias y tormentas eléctricas sobre las llanuras del sur del bajo Mississippi Valle con fuertes lluvias. Sin embargo, la lluvia se traslada a los valles del medio Mississippi de Ohio y a Apalaches centrales el domingo por la mañana, y continúa hacia el noreste hasta el Great Lakes, Northeast y Mid-Atlantic el domingo por la tarde. Durante la noche del domingo, las elevaciones más altas del norte de Nueva Inglaterra se volverán a la nieve. El lunes por la mañana, una lluvia ligera persiste sobre partes del Apalaches centrales y el norte del Atlántico Medio. Además, en las lluvias y tormentas eléctricas se moverán hacia el sureste durante la noche del sábado. Y las Carolinas el domingo. Mientras tanto, la energía de nivel superior sobre el noroeste del Pacífico hacia el norte las montañas rocosas se moverán, hacia el sureste hacia el valle de Tennessee a última hora del domingo noche. La energía producirá nieve sobre la elevación más alta del noroeste del Pacífico a la región intermontañosa, del norte el sábado, expandiéndose hacia las montañas rocosas del norte el sábado por la noche. Es más, otro frente se moverá hacia tierra durante la noche del sábado sobre el Pacífico noroeste, produciendo más lluvia y nieve en altitudes más altas. La lluvia continuará a lo largo de la costa hasta el lunes por la mañana mientras la nieve continúa cascadas en las montañas rocosas del norte y las planicies altas del norte.